Se acerca diciembre y en esta temporada es muy común que las clientas nos pidan diseños navideños. Yo te voy a enseñar a hacer dos de ellos. Uno son los copos de nieve y otro es el efecto suéter. El video lo voy a dividir en dos partes para que te sea más fácil a la hora de buscarlo. En este únicamente te voy a enseñar a hacer los copos de nieve. Hay gran variedad de copos. Yo te voy a enseñar a hacer dos de ellos. Y ya en el siguiente video te voy a enseñar a hacer el efecto suéter. En cuanto tenga preparado el video, te voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas ver. Ya que tengo preparada mi base, ya sea con acrílico o poligel, vamos a empezar a pintar nuestras uñas. Yo voy a utilizar este color de la marca Organic. Voy a dar en cada uno de los dedos, voy a aplicar dos capas y entre cada capa voy a estar metiendo... Por 60 segundos a la lámpara. Este color de óleo es el que voy a estar utilizando ahorita para los copos de nieve. Pero lo que estoy haciendo ahorita es delinear y poner el gel mate para apartar el espacio en el que voy a poner el efecto suéter más adelante. Para hacer los copos de nieve, voy a poner una línea vertical. Y sobre ella voy a atravesar dos líneas como formando una cruz. Y así me van a quedar seis esquinas. En cada una de las esquinas voy a trazar tres pequeñas rayitas para que den el efecto de los copos de nieve. Y así lo vas a hacer en cada una de las esquinas. Realmente es una decoración muy sencilla, pero cuando vamos empezando, a veces se nos puede llegar a dificultar. Por eso creí necesario hacer un video sobre este tema. En el siguiente, vamos a hacer de la misma manera dos líneas en diagonal y una al centro. Pero ahí, en lugar de ponerle tres rayitas por cada lado, solo le vamos a poner una. Este va a ser más sencillo. Y hay otra cosa que es muy sencilla también, pero he visto que hay personas a quienes se les dificulta. Cuando vamos a hacer puntos, en lugar de hacerlos con pincel, vamos a utilizar un puntero. Lo cargamos de color y si solo con una carga presionamos varias veces, mira lo que pasa. Se van haciendo más pequeños cada vez. Si queremos que nos queden iguales, lo que vamos a hacer es tomar una carga de color, ponerla, tomar otra carga de color y ponerla para que queden del mismo tamaño. En este caso yo quiero que queden diferentes. Por eso es que con una sola carga de color. Voy a estar poniendo en diferentes partes y voy a utilizar eh, un puntero un poco más pequeño para, para los puntitos más chicos que serán nuestros otros copos de nieve. Voy a utilizar el top para finalizar eh, este diseño antes de poner el efecto suéter. A mí me gusta marcar la diagonal con un pincel y las orillas. Y después utilizar el pincel grande. Si tú ya tienes habilidad y lo quieres hacer directamente con la brocha del gel, pues lo puedes hacer. En nuestra segunda uña también voy a delinear la parte que va a quedar de efecto mate, que es en donde voy a poner el efecto suéter más adelante. Voy a delinear y lo, lo voy a meter a lámpara durante 30 segundos. Y voy a empezar a hacer el otro copo de nieve. Pero si te das cuenta, no va a quedar completo. En este voy a poner unos puntitos en cada unión de las líneas. Y después en cada línea o cada ramita del de copo, voy a poner dos líneas de cada lado. Hay un lado, el que, que va a quedar pegado al efecto mate, que solo voy a poner una porque quiero que mi copo no quede completo. Y en la parte de abajo voy a poner un destello. Únicamente poniendo un puntito de gel y jalándole cuatro esquinas es como queda nuestro destello. Y en los copos de nieve olvidé ponerle en cada esquina un punto. Es algo sencillo, pero pues si te das cuenta le da mucha vista. Y con estos puntos terminamos la mitad de nuestras uñas. Y en la parte 2... Vamos a ver cómo se hace el efecto suéter. Espero que te haya gustado y gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo.